Gobernador Gustavo Valdés, bueno, localidad, departamento de San Cosme, con una serie de inauguraciones importantes. Bueno, con la inauguración del jardín, entregando computadoras emprendedores, perdón, de Incluir Futuro, que es un programa del gobierno de la provincia, uno compartiendo con los chicos, así que una gran alegría poder estar en San Cosme. Previo a esto, la inauguración de un SAP con una importante inversión. Exactamente, una inversión muy importante. También vamos a estar inaugurando el edificio del Banco Provincia de Corrientes en San Cosme, así que es una gran decisión. Y vamos a seguir adelante con San Cosme, que es una localidad que está creciendo mucho, una de las localidades que más creció en el último tiempo, así que contento por estar acá. Particularmente, esta entrega que se hizo en este establecimiento nuclea a colegios casi específicamente de la zona rural, que tienen acceso hoy a las computadoras y a internet. Exactamente, pero bueno, nos habíamos comprometido, funcionaba todo junto en un modesto lugar. Hoy tenemos un gran edificio secundario, tenemos una comisaría, también inauguramos el gym y bueno, seguimos trabajando, un centro de atención primaria que habíamos inaugurado, así se está convirtiendo en un centro que apuesta a crecer, así que Ensenada, Ensenadita, toda esta zona que es departamento de San Cosme, también tiene servicios por parte del gobierno de la provincia, eso es importante. Hizo hincapié en que algunos tienen impedimento de salir, de irse a estudiar otro lado y ahora tienen una puerta abierta con esto, con lo que es la tecnología. Mirá, la tecnología lo que nos abre es la posibilidad a todos y nos iguala a todos en estos momentos donde está la educación pública en juego, donde nosotros tenemos que decidir cuánto invertimos en educación pública. Tenemos que ser conscientes que la inversión en educación pública es lo que nos hace iguales, así que hay que acompañar a la educación pública y hay que trabajar para seguir haciéndola crecer. Habló de varias veces, mencionó el tema que es una localidad que está creciendo y acompañando un poco ese proceso de crecimiento llega lo del banco, la nueva sucursal del Banco de Corrientes. Bueno, hay mucho turismo. Vemos mucho turismo costero, prácticamente San Cosme se está juntando por el río, por la ruta 1, por la ruta 12, se está juntando con Paso de la Patria y son posibilidades que le damos a partir del Banco de la Provincia de Corrientes, también a la producción, y le da dinamismo a todo lo que es el comercio. Hace mucho hincapié siempre en el turismo, en la privatización de aerolíneas, la ruta corriente, ¿es rentable? Mire, nosotros tenemos mucho de las líneas alternativas, fundamentalmente Flybondi, que es una línea que se ha establecido en la ciudad de Corrientes como una de las pioneras. Tenemos que abrir los cielos, tenemos que lograr darle fluidez y que lo más barato en Argentina sea viajar en avión, como lo es en otros países, en países europeos donde hay cielos abiertos, lo que tenemos y donde hay desregulación. Lo que tenemos es como viaje más barato el avión y nosotros tenemos largas distancias que recorrer, por lo tanto sería un lujo que nosotros podamos tener mayor número de vuelos y con esa competencia que haya menor costo.